institutotik dator eta aurkeztuko digun esperientziak e, integrando lastik en el huerto escolar e, izena du. Mm. dbh bigarren mailan e, implementatzen ari da proiektu hau eta funtzean da e, baratzean ekoizten diren produktuen inguruko informazioa euren zaitean sartzen dute, QR Codeac Sortu, QR Codeac eh, Ortuán Hartendichuster, Eta Abar. Mañana verá que código, código ¿sacón qué hago? dos Beatriz. A ver, orain, bai. Bueno, un angustio hoy, eh, como os han dicho, trabajo en el Instituto de Arregorrega, soy maestra, doy clases de ciencias naturales en el primer ciclo de la ESO. Eh, y eh, soy de esas profesoras que en los últimos años he eh, hecho unos cuantos cursos eh, en torno a la preparación TIC. Y lo más difícil siempre ha sido llevar al aula herramientas y todos esos recursos que aprendemos en, en los cursos. Eh, pero bueno, de alguna manera eh, hay que animarse y aunque no tengamos grandes conocimientos, las cosas que aprendemos tenemos que poco a poco practicarlas con el alumnado. Eh, yo mm, os voy a contar una actividad que realicé el año pasado con alumnos de segundo de la ESO, concretamente con cuatro clases de, de segundo de la ESO. Eh, el curso pasado, el Departamento de Biología y Geología del Instituto, junto con el responsable de, del proyecto Agenda 21, eh, pensamos eh, instalar en el centro, por un lado, un huerto escolar ecológico, eh, indoor, es decir, dentro de, del instituto, a escasos metros de laboratorio, lo que nos ha proporcionado... Mmm, pues eh, de una manera muy cómoda la observación y la observación y la experimentación posterior en el laboratorio. Y por otro lado decidimos también eh, instalar en el exterior eh, una, un recipiente para hacer compost a partir de los residuos que se generan en el, en el eh, comedor, restos eh, de fruta y, y de pan. Eh, antes de empezar con, con la implantación de estos dos proyectos, lo primero que hicimos es y, eh, abrir un blog, eh, ponerle un título, le llamamos Barachuriac y crear eh, una primera entrada en la que contábamos lo que sería el huerto escolar, eh, incluso con una foto que todavía era una foto virtual. Eh, luego, eh, durante el curso pasado y este, hemos utilizado ese blog para publicar eh, todos los trabajos, todos los problemas y todas las noticias que se han generado en torno al huerto y, y al compost. Eh, hacia la primavera eh, decidí eh, y propuse a los alumnos eh, hacer un trabajo de, de búsqueda de información acerca de las hortalizas que estaban eh, cultivadas, que eran 8 pues, o 10 hortalizas. Y eh, para ello, eh, bueno, este trabajo lo, lo, lo propuse en primavera, una vez que ya tenía, habíamos puesto en el huerto hortalizas a lo largo del curso en las diferentes épocas. Eh, esta actividad de buscar información la hemos hecho muchísimas veces en, en, en las aulas y. Bueno, todos sabemos que lo más normal es que busquen información, pues hace unos años en las enciclopedias, hoy en día en Internet, pero yo creo que todavía sigue siendo muy habitual que luego esa información se plasme en un cuaderno o, como mucho, en un documento Word en el ordenador, pero no solemos llegar mucho más allá. Entonces, a mí se me ocurrió eh, proponer a los alumnos eh, que. Esa información tenía que estar en un formato digital y que eh, una vez que la hubieran realizado también hicieran un vídeo, un vídeo que suban a YouTube y que eh, a, a la cuenta que tenemos en el instituto y que hagan un código QR que les conduzca tanto al vídeo por un lado como otro QR code que les conduzca a, a la información. Para ello, eh, lo que eh, hice es estructurar la información y creé una una website una website eh, que tenía varios elementos no muy complicada bastante simple. Eh, como veis, eh, aparecen una serie de pestañas en la que aparecen los grupos clases, Segundo A, Taldea, Vigarrenbetaldea, B, Taldea, etcétera. Y luego aparece también una pestaña que es la mediateca, en la que coloqué una serie de recursos que luego ellos iban a tener que utilizar para crear y, y, y hacer la información. Eh, cada, grupo, cada grupo tiene su página y las indicaciones de lo que tienen que hacer, eh, asimismo aparecen unas sus páginas con los nombres de todas las hortalizas que están en el huerto eh, esto eh, y eh, cada grupo de alumnos, alumnos de dos o tres eh, al, grupos de dos o tres alumnos, tiene asignada una, eh, una hortaliza. Eh, cuando entran, eh, cuando cada grupo entra en su en su su página, se encuentran una ficha tipo que es la que tienen que, que completar esa. para completar esa ficha tipo. Eh, yo aquí se ha hablado mucho de, de, bueno, de lo difícil que, que es que el alumnado eh, busque información en la red. A mí lo que me parecía más práctico es eh, ponerles una o dos páginas eh, concretamente para que ellos buscaran la información en esas dos páginas, porque incluso aunque les pongas una página, al alumnado le cuesta bastante llegar a encontrar la información que necesita y a seleccionarla. Entonces, en el apartado mmm, mediateca les puse tanto páginas para que busquen la información como páginas eh, con recursos para, que, eh, para crear, por ejemplo, concretamente el QR code. Eh, al final, eh, cada grupo eh, completaba una ficha como la que veis en la pantalla de cada hortaliza. Aquí tenemos el ejemplo del tomate, se les pide el, el nombre común, el científico, en inglés, en castellano, unas características generales y unas características específicas. Y el segundo trabajo que tienen realizado es el vídeo, en el que cuentan eh, la misma información, pero de una manera oral. Eh, es el momento, ya tenemos dos direcciones. Eh, eh, en formato digital y entonces ya es el momento de empezar a crear los, los códigos QR. En este, en este momento ya a los alumnos lo que les pido es que trabajen individualmente porque a ellos les, les hace ilusión hacer a cada uno eh, su código QR, eh, tunearlo, cambiarle de color, ponerle ojos, eh, eh, ponerle un logo. Y para eso eh, en la mediateca, pues tienen la, la página UNITAG, que es la que utilizamos. Como veis, aquí aparece una dirección, esa dirección es la que va a conducir a la información. Eh, bueno, ahora llega el momento, Estrella. Aquí ya se ha hablado de ese tema, se ha hablado del tema de los teléfonos móviles. Yo no lo voy a repetir. Eh, como veis en esta, en esta actividad, lo importante es que el alumnado utiliza el ordenador, las tabletas, los teléfonos móviles, que son eh, recursos y herramientas que tienen un potencial didáctico muy interesante, porque les gusta mucho utilizarlos. Cuando yo les digo a los alumnos que traigan el teléfono móvil a clase, les encanta la idea, pues porque hasta ahora lo traen, pero a escondidas. Y hay, para ellos es un placer enorme ponerlo encima de la mesa, enseñarlo y, y que todo el mundo la vea. Y no voy a repetir. Previamente he tenido que hablar con la dirección del centro y mandar una circular a las familias para explicarles que, es, aunque esté prohibido en el reglamento de funcionamiento del centro, pues, pues es necesario traerlo. Y no voy a repetir lo que creo, y es que poco a poco tenemos que ir eh, quitando de los centros pues, eh, pues esas, esas normas y aceptando que traigan los teléfonos para actividades en concreto y para darles un buen uso. Eh, traen los teléfonos móviles, tienen que descargar la aplicación Enigma que sirve para escanear y para comprobar que el código QR que han hecho efectivamente. Eh, es correcto eh, una vez que han hecho eso que lo hacen con muchísima facilidad algunos traen la eh, descargada de casa la aplicación otros la descargan en el instituto hay problemas si hay problemas de wifi se prestan entre ellos la wifi o sea no hay ningún problema tiene una habilidad excelente con este tipo de herramientas y eh, una vez que ya eh, cada alumno tiene comprobado que su qr código funciona, eh, lo tienen que insertar en un documento drive y, y enviármelo a mí para, como final de, de trabajo, eh, imprimimos los, los códigos qr, los plastificamos y los colocamos en el huerto. Como ya os he dicho anteriormente, unos nos conducen a, a un vídeo y otros nos conduce a la ficha eh, que está situada en la website. Eh, durante el curso ya os he comentado también eh, que eran dos proyectos, uno era un huerto y otro era eh, un, un compost, hacer compost en el exterior. Tuvimos muchísimos problemas eh, al principio porque pusimos una una caja de plástico y los fines de semana venían alumnados de fuera, los rompían, esparcían toda la, la basura y utilizamos el blog durante todo el año para hacer llegar a todo el alumnado la problemática que estábamos viviendo y fue muy interesante. Hubo alumnos que hicieron vídeos, entrevistas y estuvo todo el instituto, en lugar de, de ir echando broncas, estuvimos eh, pues, eh, contando todo lo que estaba pasando a través del blog. Eh, este, y eh, al final de curso ya conseguimos hacer una caja mucho más, un, un, un recipiente mucho más eh, consistente y bueno, hicimos un vídeo de su instalación y un QR eh, código que pusimos en la caja y que tengo que decir que está pegado con celo y sigue allí, nadie lo ha arrancado. Eh, bueno, toda esta actividad la planteé desde la plataforma Edmodo, es decir, yo a los alumnos les propuse todas esas, estas actividades desde la plataforma Edmodo. Hacer un código QR y entonces ellos me lo entregaban en Edmodo. Hacer una, un vídeo ellos me lo entregaban mediante la plataforma Edmodo. Eh, una vez que terminamos todo el proceso, lo que hicimos es contar la experiencia en nuestro blog y eh, difundirlo eh, en las redes sociales del Instituto. Mm, como veis, eh, es una actividad sencilla en la que eh, se entrelazan un montón de recursos, eh, eh, herramientas, etcétera, etcétera, informáticos, y que bueno, supone pues, un pequeño paso en, en la realización de actividades en cualquier asignatura. Eh, para terminar, yo quiero darle las gracias, le agradezco profundamente a Juan Carlos, que es nuestro Icatero, que con una sonrisa y con un montón de entusiasmo nos ayuda, nos da ideas para que nos animemos a hacer cosas con los alumnos. Es que ricasco, gustío y eh, suena retagatic.